hemos empezado, esto es un falso inicio, pero nos sirve para deciros que este canal de YouTube, pues hay que darle vidilla, hay que moverlo. Entonces, suscríbete, dale a me gusta, dale a la campanita. Que te gusta mucho, mucho lo que ves, hay un corazoncito ahí que pone super thanks, le das, y si quieres donarnos algo, oye, qué alegría que nos das, que muchas gracias por estar ahí, que empezamos ya. Argentina 1985, vamos. Hola, muy buenas, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de Filming. Hoy es un día especial, hoy es un día de fiesta, hoy es el día de la Inmaculada Concepción, y no es por eso porque es un día de fiesta, porque hoy tenemos aquí muchísimos invitados que nos hacen un montón de ilusión recibirlos, y tenemos a una invitada también muy, muy especial. Hoy vamos a hablar de la película Argentina 1985, que está en Prime Video, y hoy hemos traído personas argentinas, pero no personas argentinas como las del Mundial de Qatar del principio, que eran fake, que no eran argentinos, que eran catarís, disfrazados de argentinos. No, no, no. Aquí tenemos amigos y amigas argentinos, argentinas de verdad, que además lo sé porque toman mate, juegan al truco y dicen mucho che loco. Entonces, tenemos hoy a Gisela Manusovich. Gisela es profesora de arte. Tengo el placer inmenso de que también es mi profe en un curso de cine que ahora nos explicará, en unas clases de cine súper chulas. Así que, Gisela, muy buenas, bienvenida. Hola, Emilio, qué contenta estoy de estar acá, qué convocatoria, bueno, qué excitación. Está buenísimo. Sí, contentísimos de tenerte por aquí. Y de hablar de esta película tan chula, Argentina 1985, no sé si está bien definido como chula, pero... Y deberíamos definir qué sería chula, pero sí, bueno. Como interesante. Yo es que soy un poquito par con palabras. Pero bueno, primero, para que te conozcamos un poquillo más, ¿tú qué haces? ¿Qué haces en la vida, Gisela? Cuéntanos, porque me consta que haces cosas muy, muy chulas, desde cursos, como he dicho, columnas de radio, bueno, un montón de cosas. Bueno, todo gira alrededor de lo mismo, que es enseñar a analizar películas, digamos, es esto. Yo enseño a analizar películas en los cursos, por la radio, por escrito, ahí donde encuentra algún lenguaje que me pueda facilitar este objetivo de transmitir en modo divulgación la forma de analizar esas películas que todos y todas vemos. Bueno, allá voy, como sea, con el formato que sea, pero me apasiona tanto la idea de transmitir que todos podemos analizar películas, que no es un ejercicio elitista de unos pocos, de unos iluminados, no, simplemente que se requieren algunas herramientas que hay que practicar, hay que elongar la mirada y ya. Y entonces las películas de repente se pueden hacer inmensas si aprendemos a analizarlas, porque las hojaldramos, ¿viste? Esto. Muy bien. ¿Cómo se llama, digamos, tu kiosco, ¿vale? ¿Cómo se llama? Mirá mi kiosco. Así. Atención, estreno mundial para los alumnos de Gisela. Esa camiseta, el cine, no se veía muy bien por el pelo, por el cabello, pero el cine en la mirada. Estoy estrenando hoy, el cine en la mirada. Sí, la estoy estrenando hoy de cábala para este encuentro. Así que, bueno, el cine en la mirada ahí es mi lugar amado, mi lugar en el mundo. Es un lugar virtual, yo qué sé, es un lugar... pero es mi lugar en el mundo, porque lo hice con mucho amor, con mucha pasión. Acá hoy están presentes muchos de mis alumnos y alumnas, que los adoro, porque nada, encontrarnos, y lo pusimos a prueba en la pandemia. Fue un espacio de resistencia, fue una burbuja, fue poder sumergirnos en el espacio sanador de la ficción. Y bueno, y eso nos unió y nos hizo fuertes, y bueno, es un espacio que amo por eso. Buenísimo. Tú, al menos donde estoy yo, coges una película, La analizas totalmente de arriba abajo, todas las imágenes, todo... Un poco polémico lo que dijiste para acá, para la Argentina, pero no importa, sigamos. Ah, sigamos. Por el... No, vale, no importa. Vale. Sí, dale. Bueno, vamos a acostumbrarnos a que coger aquí significa otra cosa. Así que agarras una película, empezando por el afiche, también llamado aquí cartel, y... te fijas en todo, le sacas punta. Bueno, aquí ya sabes que tengo un espacio yo en YouTube, que es el momento fotograma, que sin conocernos yo ya hacía más o menos eso, de una forma mucho más humilde, en el sentido de que mucho más sencilla. Y, súper bien. Y tú lo que haces es, durante un par de horas, que es el tiempo que nos reunimos, vas mirando escena por escena todo lo que puedas sacar de la peli, todo lo que nos puedan decir, las imágenes, las palabras, la puesta en escena. Claro, y tienes tres grupos, ¿no? Ahora mismo tienes dos los martes y uno los miércoles. Ah, pero te sabes todo, sos un genio. Claro, a ver, te he estado espiando durante 2 meses para esto. Bueno, entonces dile al señor que tienes en la puerta que ya se puede ir, que ya no hace falta. Bueno, sí, tal cual, porque la idea es que nos han enseñado a mirar películas desde la trama, ¿no? Desde el argumento, desde lo que pasa, ¿no? Entonces, mi idea es focalizar en otra dimensión que no hemos aprendido mucho porque no se divulga. ¿Qué es el relato? ¿A qué llamo el relato? Al lenguaje audiovisual en función de contar una historia. Entonces el lenguaje audiovisual, que es estas posibilidades que tiene este lenguaje tan particular, que es el de, no sé si hablar de cine todavía, pero de películas, también construye sentido. También construye sentido un movimiento de cámara, un determinado vestuario, una iluminación, un espacio, si es abierto, si es cerrado, la música, una determinada palabra, un ruido. Entonces, la idea es esta, la idea es abrir, elongar la mirada, focalizando en ese aspecto que no nos han enseñado demasiado, que es el lenguaje audiovisual, ¿no? Cómo el lenguaje también construye sentido junto con la historia, el cómo se articula con el qué. Y ese es el foco, básicamente. Sí, porque vivimos también en un mundo que yo creo que nos fijamos, cuando digo nos, me refiero al mundo en general, cuando vemos una película buscamos casi primero los fallos, a ver dónde puedo pillar esta película. Es como cuando vas a ver a un mago, a ver dónde puedo, en vez de disfrutar de la magia y decir, ves, a ver dónde puedo pillar. Hoy he visto un vídeo de un actor de Juego de Tronos que decía, no, una vez un chico que estaba así gordito, y dice, no, una vez me pararon y me dijeron, oye, que yo no me creo, porque no me creo la película, porque tú sigues estando gordo. Y dice el hombre, ¿qué? Dice, sí, tú estás caminando todo el día, caminando ahí en los bosques del norte que no tienes que comer y de principio a fin estás gordo en la película. Claro, él le dice, vamos a ver, en una película donde una mujer pare una nube, hay dragones que tiran fuego, hay zombies de hielo y me estás diciendo que no te crees la película porque no adelgazo durante la película. Creo que no estás viendo la serie como deberías, porque estás viéndola ahí, y eso está pasando mucho, ¿no? Que, o simplemente, no me gusta que está bien, que no te gusta el guión, no te gusta la trama, pero en una película hay mucho más. Hay también cómo se juntan las escenas, por ejemplo, qué hay detrás de los personajes, qué hay en segundo plano, por qué enfoca o por qué no enfoca, el fuera de campo. Hay un montón de cosas que muchas veces nos escapan y que tú nos enseñas a verlo. Así tal cual, sí. Por ejemplo, cuando ya entremos en la peli, me gustó mucho la presentación del personaje. Focalizamos siempre en los grupos en cómo aparecen por primera vez los personajes, ¿no? Cómo se presentan en el relato, a partir del relato. No es lo mismo que un personaje aparezca por primera vez de frente que de espalda. No es lo mismo que esté subiendo una escalera que esté bajando. Son todas construcciones simbólicas del lugar que ocupa simbólicamente el personaje en la historia, ¿no? No es lo mismo un personaje que aparezca por primera vez durmiendo que un personaje que esté conduciendo o nadando en el mar, o desnudo, o vestido, o llorando. Digamos, todo lo metaforizamos, lo tomamos, ¿no? Siempre la idea es que en el arte... todo significa más de lo que solamente aparenta, ¿no? Siempre doy los ejemplos con los puentes. Los puentes en la vida real une dos territorios de difícil acceso, punto, no hay más que eso. Ahora, cuando un personaje cruza un puente en una película, hay mucho más que acceder a un territorio de difícil acceso, ¿no? Cuando un personaje cruza un puente, está madurando, está creciendo, está cambiando de algún estado, de estado psíquico, estado civil, estado espiritual, se está separando de algo, ¿no? Digamos, el cruzar un puente es muy significativo. Entonces, y la lluvia, los túneles, todo. 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 Los trenes. Encontrar un plus de significación. No diría todo, porque si nos detenemos 24 cuadros por segundo, no tendríamos más juicio, ¿no? Sería una cosa como inabordable, claro, odiaríamos las películas, no, sino que es detenernos en aquello que nos llama la atención. Nos llama la atención, nos parece, como decía Groucho Marx, que la escena pide a gritos ser interpretada, ¿no? Hay algo que está como anómalo, o raro, o extraño, o particularmente distinto. Bueno, ir por ahí, a ver, ¿qué sentido puede estar construyendo esto? Bueno, es eso, jugamos a eso. Bueno, pues entonces, te pueden seguir en Spotify, tienes tu columna de radio. Ah, sí, tengo mis columnas de radio, Gisela Manusovich. Por tu nombre, ¿no? Gisela Manusovich. Sí, sí, luego en Facebook tienes una página, El Cine en la Mirada. El Cine en la Mirada. Y ahí tienen toda la información, incluso pueden comprar clases sueltas. Bueno, pueden... Emilio, vamos con todo. Claro, claro, claro. Ya está. Estamos bien, ya está. Y en Instagram, le doy más bola a Instagram que a Facebook, no sé ustedes, pero @ Gisela Manusovich, ahí todo el tiempo pongo cositas y eso. Bueno, vamos a la película. Pues vamos ya a la peli, claro que sí. Bueno, pues nada, Argentina 1985. Primero lo que nos interesa es que nos... Pero, perdón, porque hablaste tanto de mí que ahora te mereces una cosa. Sí. Te la voy a devolver, porque mis alumnos, que hay muchos acá, no conocen tu canal. Ponelo en el chat, ponelo así, entran y se suscriben, porque es muy bueno el canal de Emilio, de verdad, es hermoso todo lo que hace. Explico un poquito todo. Tenemos un grupo de Facebook al cual estáis todos invitados, Cineforum Film, hablemos de Filming, porque realmente somos un grupo que somos usuarios de la plataforma Filming, que es una plataforma que está aquí en España, donde hay películas que no son las películas de Netflix. Digamos que tampoco son las películas de Movie, que Movie es muy... como se dice aquí, muy gafapasta, ¿no? Es muy... pero digamos que está en una cosa intermedia, es un cine de autor, un cine europeo, hay mucho cine europeo, hay cine sudamericano, no mucho, pero haylo. Y digamos lo que hacemos es, nos juntamos casi todas las semanas para hablar de alguna peli, la votamos y hablamos de pelis. Ponemos muchas recomendaciones en el grupo, tenemos un canal de YouTube, Cineforum Film, donde tenemos programillas, entre ellos un programa muy chulo que se llama Entre Fabios y Berlangas, donde Gisela y yo hablamos de cine que nos gusta, ya hay uno colgado en el canal, y nos peleamos como tiene que ser. Y nada, y que estáis todos invitados a venir. También tenemos una especie de concurso que se llama Defiende tu peli, donde cada uno defiende una peli y luego hay que votarla como si fuera Eurovisión y luego hablamos de ella. O sea que muy enfocado a hablar de las pelis, que es lo que nos gusta. Bueno, pues dicho todo esto, ahora sí, Argentina 1985. Y bueno, cuéntanos un poquito, primero contexto histórico. Contexto histórico. Bueno. Te dejo también que cojas el comodín del público por si quieres elegir a alguien que te ayude o lo que sea, puedes hacerlo en cualquier momento, ¿eh? Bueno, ya están todos temblando, me parece. Pero bueno, buenísimo. No, a ver, contexto. Nosotros tuvimos una dictadura eclesiástica cívico-militar, ayúdenme mis compatriotas si me equivoco en algo, muy sangrienta, muy tremenda, desde 1976 hasta 1983. Bueno, fue un terrorismo de Estado, fundamentalmente, donde hoy por hoy tenemos 30.000 desaparecidos, es un número simbólico, porque justamente al estar desaparecidos, bueno, la cifra está ahí como una herida en el aire, ¿no? Pero utilizamos este número como un emblema, ¿no? Bueno, tuvimos la guerra de Malvinas, la guerra con Inglaterra en 1982, también es importante decirlo porque ya en esa época los militares empezaban a perder fuerza, empezaban a perder legitimidad. Quiero decir que además de haber sido un periodo de persecución, de terrorismo, de asesinatos, de torturas, de desapariciones, de toda una generación, de gente muy jovencita en general, muy, muy jovencita, también fue la implementación definitiva de un plan económico, ¿no? Fue la implementación del neoliberalismo más radical, también fue la inauguración de nuestra eterna deuda externa, ¿no? Ayúdenme si me olvido de algo, compás. En fin, fue un periodo que nos enterró no solamente en lo económico, sino fundamentalmente en un dolor inmenso por haber perdido toda una generación, y esto afectó de una u otra manera a todos los argentinos estaban, ¿no? Quien no tenía un familiar desaparecido, tenía un compañero de clase desaparecido, tenía un profesor desaparecido, digamos. Bueno, el horror. Habían centros de tortura, clandestinos, por supuesto, campos, ¿no? De concentración, en fin, por todo el país. Gaby dice, también hubo robo de niños. Bueno, por ahí los agarraron, ¿no? Y Enrique dice que la derrota de Malvinas fue el principio del fin del régimen. Exacto. Decíamos que con Malvinas empezaban a debilitarse el gobierno militar, y hicieron la jugada de Malvinas para confundir a la población. Una cortina de humo. Claro, fue una cortina de humo para invitar a la población a que hinche por Malvinas como si estuviésemos en un mundial. Bueno, de hecho tuvimos un mundial, el 78, que también fue una cortina de humo tremendo, porque aparte uno de los estadios en donde se lleva a cabo el mundial, creo que la final, ayúdenme, que era en River, ¿no? Me parece que fue en River la final. A unos metros, a unas cuadras, estaba uno de los centros de detención y tortura más siniestros de nuestro país, que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, ¿no? Entonces, como muy, muy tremendo, muy siniestro, muy perverso, ¿no? Muy... Bueno, por supuesto perdemos la guerra, más vale, ¿no? Imagínense, nuestros muchachitos de 18 años que no tenían ni entrenamiento, que los mandaron con una campera de tela de avión, muertos de hambre, a la zona más, fría de nuestro país, tremendo, a pelear con Inglaterra, ¿no? Una de las potencias bélicas más importantes del mundo. Imagínense cómo perdimos. A ver, acá ponen, hay muchos niños que nacen por cautiverio. Bueno, ahí voy. Bueno, con esta pérdida empieza la debacle definitiva de este gobierno, y ahí es donde aparece la posibilidad de llamar a elecciones. Gana Raúl Alfonsín las elecciones en 1983, el 10 de diciembre de 1983 asume, ¿no? ¿Estoy bien, chicas? 10 de diciembre del 83 asume la presidencia Alfonsín, perfecto. Y apenas unos días después, es increíble la valentía de este hombre, porque asume Alfonsín democráticamente, votado por una inmensa mayoría, pero los militares le soplaban en la nuca, digámoslo. Todavía todas las organizaciones militares estaban bajo el mando de los militares de la dictadura, no es que esto se limpia con un plumero de un día para otro. Y aún así, con unos cojones tremendos, porque hay que decirlo, más allá de lo que pasó después, por supuesto que este es mi punto de vista, quiero decir, yo no soy la Argentina, quiero decir, yo soy una persona, este es mi punto de vista, es mi subjetividad, los compatriotas que están acá presentes no necesariamente tienen que acordar con todo, así que para eso está el chat y para eso después están los 3 minutos, por favor. ¿Hay alguien que quiere entrar, Emilio? Ahí está. Ah, lo miro. Entonces, bueno, a los pocos días de asumir da la orden de los estamentos militares para que lleven a cabo un juicio sobre los militares que ocuparon el poder durante la dictadura, ¿no? Por las atrocidades que habían hecho. Por supuesto, como imaginarán, que el tribunal militar se niega, se tenía que expedir, y se niega a llevar a enjuiciar a sus propios militares. Entonces estaba a punto de, cuando se vencía ese plazo que tenían institucionalmente, el gobierno tenía que decidir si el juicio lo realizaba de forma civil o no. Otra gran decisión que está en la película eso. Uh-huh. Está en la película. Bueno, la película empieza desde ahí, la película empieza desde que se decide hacer un juicio civil. Esto es único en la historia. No hay otro caso en la historia de un juicio hecho por civiles, por el Estado civil, a militares, a fuerzas militares, que insisto, no habían pasado 10 años. Había pasado hace media hora las atrocidades. Realmente, por eso se entiende que el fiscal, que es el fiscal de la nación, en quien cae, ¿no? En cuyas manos cae este caso, por eso se entiende que no encontraba para armar equipo, estaba todo el mundo aterrado, todos los servicios de inteligencia estaban en manos de los terroristas, de los militares terroristas de hace media hora, ¿se entiende? O sea, fue un momento muy difícil. Es por eso que lo que más llama, o lo que a mí, de las cosas que más me han llamado la atención de la peli, es el compañero del fiscal, Campo. Que sí, que es familiar directo de gente muy afina a los militares, y aún así el tipo ahí está. Exacto, exacto. Bueno, y ahí se lleva a cabo este juicio, que fue, bueno, esto, ¿no? Uno lo recuerda y se te pone la piel de gallina porque es uno de nuestros grandes orgullos. La verdad es que es un orgullo enorme, que incluso países como el de ustedes, que también pasaron por atrocidades, no tuvieron un juicio así, ¿no? No tuvieron ningún gesto reparatorio, por lo que yo sé. También es verdad que nuestra dictadura se interrumpió por muerte natural, y eso siempre es un problema, porque eso da una continuidad que fue como diluyéndose poco a poco, pero que no se ha acabado de diluir, y como está pasando ahora en todo el mundo, incluso ahora parece que empieza otra vez a emerger. Claro. Bueno, quiero decir lo que no está en la película, pero un poco para que entiendan el contexto. ¿Qué pasó después, no? Porque lo que pasó durante ya todos vieron la película. Lo que pasó después es que Alfonsín negocia, porque hubieron muchos levantamientos militares, muchos intentos de golpe de Estado, muchas presiones militares, acá las llamamos los carapintadas, en donde lo presionaban a Alfonsín para que, ¿cómo se llama? Perdonar la amnistía. ¿Cómo se llama? No me sale la palabrita. Indulte, gracias Silvi, gracias Ceci, para que indulte a los militares. Mucha presión, mucha. Bueno, zafamos una, zafamos dos, y finalmente tuvo que negociar con las famosas leyes de obediencia debida y punto final, que fueron tremendas. Fueron leyes muy duras para los que festejábamos el juicio y el castigo. Fue un paso para atrás. Bueno, ahí es donde la figura de Alfonsín, me parece, se bifurca mucho para quienes creen que no le quedó otra y quienes creen que no tuvo los suficientes cojones, ¿no? Bueno, esa es otra discusión, pero más o menos los pongo en tema, ¿sí? Tuvo que adelantar las elecciones, Alfonsín, hubo una hiperinflación, bueno, no importa, esa es otra cuestión. La cuestión es que no se los volvió a tocar a los militares, no se los pudo enjuiciar por esta ley. Pero hubo un intersticio, había un recodo por donde entrarle, gracias a la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que no claudicaron nunca, buscando a sus hijos y a sus nietos, y la pelearon, y la pelearon, y la pelearon, por todo el mundo la pelearon, buscaban ayuda, buscaban elementos, y lo que encontraron fue entrarles a estos tipos por el robo de los bebés. Nacieron un montón de niños, de bebés, en cautiverio, cuyos padres son desaparecidos, y se los apropiaban. los tomaban como propios, se los regalaban, como regalito de Navidad, digamos, ¿no? Bueno, La Historia Oficial, si conocen la película, La Historia Oficial, ¿no? Ahí está, es eso. Tenemos muchos niños apropiados que tienen otra identidad, tienen la identidad cambiada, muchos no saben quiénes son, de hecho, por eso hay una campaña intensísima de hace 40 años de que si naciste entre el 75 y el 83 y tenés dudas sobre tu identidad, te comuniques con abuelas y madres. Bien, así que entraron por ahí, todo cambió radicalmente cuando surge la técnica del ADN, ahí fue, ¿no? Cuando se realiza el banco de datos genéticos. Eso fue revolucionario, y a partir de ahí también fue revolucionario, se tomó eso para todo el resto del mundo, ¿no? Fue muy importante, y todavía seguimos recuperando niños que hoy tienen mi edad, tienen 47 años, yo nací en el 75, tienen 47 años, tienen 46 años, tienen 48 años, ¿no? Y a esta edad mucha gente se entera de su identidad real. Esta es nuestra historia, debemos decir que con el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2005 creo, se levanta, ¿cómo se dice, Ceci? Se cancela la ley, no sé cómo se dice, Ceci es abogada, por eso que me ayude. La ley de punto final y obediencia de vida, a ver, se deroga, gracias. Y ahí empiezan los juicios y juicios y juicios y juicios, y ahí sí, muchos de los que todavía estaban vivos, murieron en cadena perpetua en la cárcel, y eso es una emoción muy tremenda, porque fue reparatorio. También muchos murieron en prisión domiciliaria, hay que decirlo, por la edad, porque la ley establece que a cierta edad se puede pedir la prisión domiciliaria. Eso te iba a preguntar, Gisela, ¿el juicio sí cerró heridas o al menos sirvió para repararlas? Completamente sí. No, imagino, ¿no? Completamente no, o sí. No, o sí. Claro. A ver. Por el tema de los desaparecidos, digo. No. A ver, yo creo que ya por el solo hecho de que el Estado Nacional se haga cargo de esto, ya es una reparación en algún sentido. Después los dolores individuales, por supuesto, son terribles. Lo que pasa es que las heridas se volvieron a abrir con las leyes de punto final y obediencia de vida. Ahí se reabrieron y se pusieron sal, porque teníamos todo un territorio ganado donde realmente confiábamos en que iba a haber verdad, juicio y castigo, ¿no? Entonces, estos son los reveses de la historia, pero viéndolo en perspectiva y comparándolo con otra historia, con otras historias, de Latinoamérica, incluso del resto del mundo, la verdad es que tan mal no estuvimos, ¿no? Digo, mirados desde acá para atrás, digo, bueno, tuvimos un juicio, tuvimos estas leyes nefastas, pero luego se levantaron, se derogaron, hay muchos militares participantes de la dictadura que murieron en la cárcel, se pudrieron en la cárcel, que era lo que todos pedíamos juicio, un juicio justo, no que no tengan juicio como ellos hicieron con sus víctimas. Todos queríamos un juicio, ¿no? Que en la cárcel, que la pasen ahí. Y bueno, y por suerte esto pudo suceder en muchos casos, en otros no. Hay algunos que quedaron impunes y murieron en sus casas, o viajando por el mundo. Uh-huh. Bueno, un poco también pasó esto con el nazismo, ¿no? Así que esta es la historia. Ahora nos vamos a centrar en la peli, si quieren. No sé si me faltó algo. No sé si vos vas leyendo los chats, porque ya escribieron un montón. Sí, escribieron un montón, pero yo creo que es mejor que la gente lo vaya leyendo por ahí, vaya completando. Que se vayan leyendo ustedes. Sí, bueno, si perfecto. No, a no ser que la haya pifiado en algo. En el principio no parece, sino que han ido como completando. Acá me dicen no mis alumnitas, así que así sigue vivo defendiéndolo. Y si alguien no está de acuerdo, en los comentarios de YouTube que lo pongan, que eso nos ayuda mucho, que eso el algoritmo nos sirve. Sí, quiero aclarar que no es, la historia no es mi especialidad. Bueno, quiero aclarar esto, pues ¿no? Casi menos mal, porque si llegase a tu especialidad, madre mía. No, muy bien. Todo fantástico. Bueno. Y vamos ya a la peli. Vamos a la peli. Una pregunta, ¿se había tocado este tema alguna vez, aunque fuera de refilón o algo en el cine? Sí, muchas veces se tocó. Nuestra historia, bueno, La Historia Oficial es una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, toca este tema, por supuesto. Después, en la década del 90, nosotros tuvimos, incluso antes también, por supuesto, con equipos, con cineastas y técnicos muy, muy cojonudos que tocaron los temas con la dictadura ahí, ahí en los talones. Sí, sí, por supuesto. Pero en la década del 90 también, bueno, la década del 80 fue la década de películas que hablan sobre esto, pero lo hacen, por supuesto, porque era la necesidad de hablar con urgencia de lo que nos pasó, y sin demasiada distancia analítica tampoco. Entonces son películas que cinematográficamente no son buenas, ¿se entiende? Porque eran muy urgentes, ¿no? Entonces eran muy... eran películas... de trazo grueso, ¿no? Donde siempre habían personajes que querían que llegara el mensaje y ya está. Claro, eran películas muy burdas cinematográficamente hablando. Ahora, los temas que tocaban, por supuesto, eran fundamentales, ¿sí? Y ese fue un fantasma, quiero decir, los 80s, fue un fantasma que sobrevoló por la generación de Santiago Mitre y de Mariano Llinás. Santiago Mitre es el director de Argentina 1985 y Mariano Llinás el co-guionista, que sobrevoló sobre esta generación mucho tiempo. Mucho tiempo. Les temían caer en esa factura cinematográfica burda, rápida, grosera, moralista, edificante, ¿no? Entonces, en los 90s, cuando surge nuestro llamado Nuevo Cine Argentino, que fue un cine de una nueva camada de directores muy jóvenes, directores y directoras, se la acusó a toda esta movida como apolítica, ¿no? Recibió muchas acusaciones de no querer hablar de la historia, porque había un hartazgo y había un miedo de caer en aquella forma de hablar, que se fueron como casi al otro extremo, por un lado. Pero por otro lado, es un cine, el nuestro de los 90, que habló de otra cosa también. De otra cuestión que fue también muy dolorosa para toda una generación, que fueron los 90. Los 90 en nuestro país, para los jóvenes, fue un momento de una precariedad laboral, de una crisis económica tremenda, donde los jóvenes no podían hacer otra cosa que pasar de changa en changa y pensar en irse, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cine de los 90 se ubicó en eso, ¿no? En alejarse de hablar de ese modo tan burdo de la dictadura, por un lado, y por otro lado, hablar de otra realidad que los interpelaba mucho más, que tenía que ver con esta gran crisis de los 90. Sin embargo, hubieron películas en los 90 que se animaron, ya con una distancia, ya con una mirada analítica, ya con el permiso de lo poético, porque es un permiso que es muy difícil darse, el recurso poético para hablar del horror. Es muy difícil. Se lo pudieron dar, pienso en Albertina Carri, por ejemplo, ¿no? En Los Rubios, es una película con recursos de muñequito de Playmobil por momentos. Cuenta, Albertina Carri es hija de desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, Santiago Mitre es hijo de este nuevo cine, hijo cinematográfico, ¿no? Es hijo cinematográfico del Nuevo Cine Argentino. Sus primeras películas son del 2002, todos muchachos que salen de la escuela de cine, Mariano Llinás también. Mariano Llinás es un personajote acá, en nuestra escena local, porque... es un cineasta que siempre se ha jactado de una independencia para trabajar, sobre todo económica. Nunca le pidió un crédito al Instituto de Cine Argentino, por lo tanto, ¿no? Sus películas siempre cuentan con una libertad total, y se nota, son películas que duran 5 horas, ¿no? Hace poco vimos La Flor, que nos encantó. ¿Se acuerdan que fuimos al cine? Bueno, tiene una poética muy particular Mariano Llinás, que es quien escribió las partes de humor de la película. ¿Vieron que hay partes de humor? Que nos podemos reír, que... Bueno, esas partes las escribió Mariano Llinás y se las agradecemos mucho. Yo en lo personal me parece un hallazgo. Bueno, Santiago Mitre es muy ecléctico con su cine, ¿no? Hizo películas como El Estudiante, de hecho lo conocimos creo que por El Estudiante, La Cordillera, La Patota. Pero bueno, esto les quería contar, es como hijo cinematográfico de ese nuevo cine argentino que retoma esta historia, para mí desde un lugar muy arriesgado. La verdad es que se metió en un chaleco de 11 varas, como decimos acá. Se metió en algo muy peligroso, porque lo iban a matar, porque es un tema muy delicado para todos nosotros, y lo iban a correr por izquierda, lo iban a correr por derecha, y así todo se metió. Y se metió de una forma muy arriesgada. Se metió a través de un relato clásico. Parece una película de Hollywood. Parece una película de Hollywood, parece un western. Sí, un thriller. Exacto, ¿no? Entonces, imagínense la inteligencia cinematográfica, la élite, la academia, ¿no? Se agarraron los pelos. ¿Qué? ¿Cómo vas a hablar de aquel periodo a los yanquis? ¡Qué locura! Yo lo festejé, yo lo celebré, lo aplaudí de pie. Y ahora les quiero explicar por qué. En nuestro país, en este momento, y creo que el de ustedes también, y creo que en el resto del mundo también, hay un avance de los discursos de ultraderecha a ritmos frenéticos. Y este gran avance de la ultraderecha viene sostenido por la fascinación de toda una generación de jovencitos y jovencitas que si nacieron en entornos no demasiado preocupados por lo que pasó en nuestra historia, no tienen ni idea, no saben lo que pasó, no saben, realmente no saben. Entonces, hubo mucha gente que se enojó con esta película, porque ¿cómo va a faltar esto? ¿Cómo va a faltar aquello? ¿Cómo lo vas a representar a Alfonsín así? ¿Cómo Trócoli no sé qué? ¿Cómo Estracera no sé cuánto? ¿Cómo desde un discurso yanqui? A mí me parece que la clave para entender esta película es entender que no nos habla a nosotros. Yo lamento la herida narcisista, lo lamento profundamente, pero no nos habla a nosotros. No es una película para nosotros. Por supuesto que la podemos ver y disfrutar y emocionarnos, pero nos tenemos que bancar que no es para nosotros, es para esos jovencitos. Les está hablando a ellos y los está haciendo con los mecanismos narrativos y poéticos que a ellos les puede interesar. Entonces, si es una película que les viene a contar lo que pasó en nuestra historia y lo hace con efectos especiales, yo la aplaudo. Maravilloso, que lo haga con personajes arquetípicos, maniqueos, el bueno y el malo, el nene que espía cómo en un bar se están definiendo en una servilleta cuál va a ser la condena. Una locura total, totalmente inverosímil. ¿Qué me importa? ¿Se acercaron? ¿Se interesaron esos pibes? Sí, muchos. Ya está. Ya está, señor juez. Ya está. A mí me emociona. Bueno, Cecilia nos cuenta que puede decir que conozco, dice ella, una de las personas que trabajó con Estracera y piensa que la película cuenta muy bien lo que pasó. Por ejemplo. ¿Que la película qué? No, que cuenta muy bien lo que pasó. Claro. O sea, que además, no está reñida, ¿no? No está reñida una cosa con otra. Para nada. Exactamente, exactamente. Yo creo que, Santiago Mitre con todo su equipo entendió muchas cosas. Entendió que era urgente. Pero no hablar de nuestra historia, era urgente hablarle de nuestra historia a toda una parte de una generación, porque hay otra parte que está súper politizada y comprometida, de jóvenes. Hablarle a una parte que está acompañando la ultraderecha, fascinados, digámoslo, por el fracaso de los gobiernos populares, obviamente, no, más vale, los jóvenes no son tontos. digamos, hay que hacerse cargo también. Pero les está hablando a ellos, y lo logró. Lo logró. Y entonces hay algunos mecanismos en la película que dan cuenta de esto, de cómo les habla a ellos. Por ejemplo, uno de los ejes fundamentales de la película es la juventud. Es un eje fundamental, no solamente por el equipo de jovencitos, de abogados jovencitos, estudiantes que acompañan a Estracera, sino fíjense qué importancia tienen los hijos de Estracera. Tanto la adolescente como el niño tienen mucha importancia. ¿Para qué tienen tanta importancia? Para generar identificación. Son pibes que están involucrados, que, ¿no? Y la piba está enamorada. O sea, son todos ganchos para enganchar, para atraer. Ese es uno. Y el segundo eje que me parece también que es un gancho que no falla, es la maternidad. Digamos, nosotros tenemos un libro que se llama Nunca Más, que es el libro, es la resultante de toda la investigación que hizo la CONADEP. La CONADEP es, no sé si me va a salir la sigla ahora, pero es un organismo que autorizó a Alfonsín justamente para que recupere testimonios de víctimas, ¿no? Testimonios de víctimas y de familiares de víctimas. Recupere. Ese libro se llama Nunca Más, que para nosotros es una frase emblemática, que no es nuestra, ¿eh? Es una frase de las víctimas de Varsovia ante el avance del nazismo. Ellos inventaron el Nunca Más. Nosotros lo apropiamos. Sí, la CONADEP, no me acuerdo las siglas que significaban, Enrique. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Gracias, Tami, están así, ¿eh? Tan a full. Bueno, acá me pone Ceci, 9.000 casos se tomaron, los 708 que muestras traseras. Bueno, imagínense la cantidad de testimonios que hay en ese libro, que es muy duro de leer, durísimo de leer, las torturas, no. ¿Qué tomó Mitre? ¿Cuál fue el discurso, el testimonio, la testigo más importante de todo el juicio? Adriana Calvo. ¿Narrando qué? Narrando algo que afecta a la maternidad. Digo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Santiago Mitre entendió que esta película tiene que ser para el Oscar. Cuanto más visibilidad tenga, mejor. Entonces no podía poner algo demasiado sanguinario, porque le iban a poner otra categoría, pero tenía que poner algo que impacte. Y un tema que toca la maternidad no falla. ¿Es una película calculada? Posiblemente. En este caso lo aplaudo. En cualquier otra película del mundo lo detestaría. Lo detestaría. En esta me parece tan importante, tan fundamental. Por todo lo que dije antes, ¿no? Y el humor, estos elementos de humor. No, tiene un manejo de los climas. Esto es, bueno, una narración clásica, absolutamente, ¿no? Leía por ahí que Estracera aparece... Jimmy Stewart en una película de John Ford, ¿no? Uranio, malhumorado, taciturno, casi que no quiere saber nada. Bah, está bien, lo voy a hacer, pero por brindarle justicia al mundo, ¿no? Por mis honores. Yo no soy nada, ¿no? Es muy John Ford. Parece un western de John Ford, es maravilloso. Y para cerrar, así no los aburro más. Bueno, y así también damos paso a todo el mundo. Exacto. Para cerrar, esto que hablábamos de focalizar en el relato, en el lenguaje, la presentación de personajes de Estracera, vamos a recordarla. La película empieza con una Buenos Aires lluviosa, llovía cántaros, con Estracera dentro del auto, llueve tanto que no se ve, el parabrisas no se ve, porque estamos en un momento en que no se ve nada, no se ve con claridad. Es un desastre lo que está pasando. No entendemos qué pasó. Y adentro del auto está Estracera escuchando en la radio del auto que están diciendo que el tribunal militar se niega a hacerle un juicio a los militares. Por lo tanto, sabe que se la va a tener que jugar, que va a caer en él. Y ahí la cámara se va al espejito retrovisor a mostrarnos sus ojos. Su mirada es la que puede mirar para atrás. Su mirada es la que mira atrás como el espejito retrovisor y puede hacer que esta lluvia amaine. Esa presentación de personaje, ya está. Así que yo celebro mucho esta película, estoy muy feliz de estar acá discutiéndola. No me importa ni siquiera que sea la más yanqui del mundo, no me importa. Me parece que la película, la palabra que define a esta contienda cinematográfica es eficacia. Entender que la belleza, que los discursos, que la retórica clásica, que los discursos poéticos pueden ser políticamente eficaces, entender que la belleza puede ser políticamente eficaz es entender un montón. Como alguien posteó en la página de ustedes lo de Patricio Guzmán. Es esto, es lo que entendió Patricio Guzmán con el botón de nácar. La belleza atrae, la belleza conmueve, la belleza te abraza, y es en ese abrazo te dice verdades profundas y hondas, como quizás la realidad no puede decir. A veces la ficción puede llegar a zonas del alma que la realidad no llega, porque es demasiado duro. La ficción funciona como un velo. A veces necesitamos velos para ver la realidad. Porque ver al monstruo como a la medusa, ¿no? Verla a los ojos nos convierte en sal, nos convierte en piedra. Entonces necesitamos velos, y me parece que Santiago Mitre y todo su equipo entendió eso, entendió la importancia del velo. Buenísimo. Vamos a dar paso a todo el mundo que quiera hablar. Levanta la mano. Bueno, por aquí te aplauden y es para aplaudirte. Los que no te conocen, pues ya sabéis un poquito más de Gisela y lo clarificadora que es y lo bien que lee las pelis. Decía, quien quiera hablar, que levante la mano. Vamos a dejar 3 minutitos y para cada intervención, pero si quieres, mientras la gente va levantando la mano y va rompiendo el hielo, ¿quieres que veamos el cartel? ¿Te parece bien? Dale, dale, dale. Así la recordamos. El afiche siempre viene bien. La importancia de la mirada, ¿no? Como decíamos. Recuerden que la película empieza con la mirada de trasera en el espejito retrovisor. Mírenlos. ¿A quiénes están mirando? Los que estaban a la derecha, en ese mismo espacio que, dicho sea de paso, donde se filmó el juicio, es exactamente el lugar donde se llevó a cabo el juicio de manera real. Es muy fuerte, ¿no? Es muy estremecedor pensar eso. No es un set de filmación. Allí se llevó el juicio, se llevó a cabo el juicio. Y a la derecha de ellos, para donde ellos están mirando fuera de campo, estaban los militares. Estaban ahí, los acusados. Entonces, esta mirada es fundamental porque en esos ojos estábamos los 20 millones de argentinos. Y lo más importante y lo más difícil para ellos es que no solamente tenían que convencer a los jueces de las atrocidades que habían llevado a cabo estos tipos, tenían que convencer a una sociedad entera que también tenía confusiones y resistencias. Entonces, la mirada de ellos fuera de campo me parece genial, me parece hermoso. Buenísimo. Pues empezamos con Aurelio, que es el primero que ha levantado la mano. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Gisela por habernos hecho este análisis tan brillante, que yo le quiero confirmar con mi experiencia como espectador. Yo, de que vi la película aquí en España, la reacción que traía este Cineforum, los de aquí estáis acostumbrados a mis tontadas, era decir que a mí la película me parecía muy buena porque a mí no me había gustado. Es decir, yo soy ese espectador de vida narcisista, supercinéfilo, enemigo del lenguaje de las multinacionales, etc., etc., que podía decir, oh, qué tratamiento tan, como decimos en España, peliculero. Peliculero quiere decir que ofreces a la audiencia la posibilidad de identificarse con unos personajes carismáticos, con glamour, de réplicas ingeniosas que se enfrentan a un bando sórdido que solo se entiende con la violencia, etc. Peliculero, western, como muy bien has dicho, Gisela. Pero yo es que la vi en cine aquí en España coincidiendo con las elecciones en Brasil, que coincidieron con el que acabaron con ese 51-49, que basta que un señor nos hubiera constipado ese día en Brasil para que hubiera triunfado la derecha. Y entonces pensé, en este contexto, mal que me pese, todo lo que pueda contribuir a generar aversión a la idea de que no se pueden aceptar los atajos para el Estado ni para la violencia de Estado, de que antes están los derechos que la actuación de la multitud, etc., me parece positivo. Me sorprendió muchísimo el registro de la película porque yo la única otra película de Santiago Mitre que conozco es La Patota, que me parece extraordinaria, y me pareció un cambio de registro tan importante que no podía ser casual. Es decir, que tenía que haber una intención ahí. Más con lo que me dices del guionista, cuya obra, por desgracia, desconozco, pero me lo ha apuntado ya. Entonces, eso, simplemente confirmarte esto. Sí me han llamado la atención algunas críticas de izquierda que he leído, tanto en España como procedente de autores argentinos, que un poco lo que tú decías, que iba a recibir de todas partes. Y bueno, no quiero entrar en política argentina. Sí que puedo entrar en política exterior española y entiendo que haya cierta animadversión hacia una película que viene patrocinada por una de las multinacionales que, como bien ha dicho una compañera antes, participó en el saqueo del patrimonio industrial argentino en los 90. Ahora bien, creo que esa animosidad evita que se contemple que además la película sí que tiene un análisis político de fondo, en las referencias a la clase media, en las referencias a que esto siempre pasa cuando se intenta algo, etc. Entonces, yo creo que es una película que hay que valorar muy positivamente por su función social, que lo que pretende hacer lo hace excelentemente. Y bueno, sobre eficacia política, una vez dicho esto, pues igual podemos entrar un poco más en el turno de 6 minutos. Y solamente a cerrar, ya que veo que no me corta Emilio. No, no te corto, por mira. Que para mí es un completo placer, y perdonad que parezca que es un chiste, como español y freudiano que estoy en minoría, estar en un sitio donde herida narcisista es un término de uso común. Muy bien, muchas gracias. Gisela, lo que quieras comentar de todas las intervenciones. Sí, no te olvides que somos una de las ciudades con más psicólogos que habitantes, Aurelio. De hecho, acá hay muchas. Muy bien. En España suele ser con más poetas que lectores. También es verdad. Y con más seleccionadores de fútbol, también. Muchas gracias, Aurelio. Seguimos, Enrique. Yo quería complementar un poco este panorama que hizo Gisela del trasfondo histórico tan objetivo, tan objetivo, porque a veces es muy difícil, ¿no? Mantenerse objetivo ante un tema que moviliza mucho y más a una persona, por ejemplo, de mi generación, ¿no? Que tuvo gente muy cercana que sufrió en carne propia la dictadura, ¿no? Lo que quería complementar era esta cuestión que insinúa, me parece, la película a través del guión. El guión de la película, que lo hicieron Llinás y Santiago Mitre, fue hecho con la colaboración de Luis Moreno Campo, que es uno de los fiscales que colabora en el juicio. Él, descendiente de familias patricias y de ultraderecha católica, colaboró a través del libro. Él hizo un libro que se llamó Cuando el poder perdió el juicio. Ese libro sirvió un poco como base y de inspiración para que Llinás hiciera... Y ahí lo que la película también insinúa, que subsiste todavía, si bien los grandes culpables han fallecido, los militares, algunos por la edad, hay un colectivo civil, eclesiástico, que es lo que decía Gisela al principio, que algunos todavía sobreviven, y los hijos de ese colectivo civil eclesiástico también, y siguen sosteniendo algo que la película intenta desmistificar, lo que se llama la teoría de los dos demonios, que esa dictadura se instaló para luchar en contra de la subversión. O sea, había un Estado que se había legitimado de facto para luchar contra un movimiento de izquierda que quería tomar el poder por asalto. Y de alguna manera lo que la película reafirma, y que eso me parece también muy valioso, es que no es así. La lucha contra la subversión, si se puede llamar la lucha contra la subversión, ya había terminado en el año 76, y en realidad lo que la película demuestra es que fue un plan sistemático de exterminio, por eso se llamó el genocidio, que tuvo como principal causa la desaparición de 30.000 personas, más también otro número incontable de gente que tuvo que exilarse fuera del país, y que también uno podría darle como una categoría de gente que tuvo que desaparecer forzosamente, porque si no iba a caer en garras de la dictadura. Por eso digo, lo que yo quería opinar un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que era esta película que intenta, a mi gusto, no tomar posición política, e intenta como cabalgar por la vereda del medio, ¿no? Si bien puede ser vista como una película que denuncia a los represores, pero contrario a lo que fueron las películas de la década del 90, donde fueron más jugadas, esta película me parece que sirve un poco como para poner un manto de cierta tranquilidad y de objetividad a todo lo que pasó. Bueno, muy bien. Era eso. Muchísimas gracias, Enrique. No, ¿sabes qué quería agregar, Emilio? Que sí, adelante. Cuando dije esto del eje de la maternidad, me olvidé de este detalle porque me hizo acordar Enrique, de lo importante esa intervención de la madre de Moreno Campo. ¿Se acuerdan esa escena donde la madre le dice, tenés razón, hijo, tiene que ir preso? Esa escena donde la madre se da vuelta. La madre, o sea, el tema de la maternidad va por ahí. Y eso conmueve, porque aparte plantea la posibilidad de que alguien modifique su perspectiva, ¿no? Entonces queda clarísimo a quién le está hablando la película. Me parece muy importante contemplar eso. Nada. Sí, hombre, está claro que si él tiene alguna duda es por la madre. Y cuando la madre, dices tú, se da vuelta, es cuando como que ya todo fluye. O sea, que como que y incluso no fluye solo para el cofiscal, por decirlo de una manera, para el fiscal adjunto, sino para Estrasera también, porque es, sí, aparte, es importante de que pues, se puedan convencer ese tipo de gente. Sí, pero digo, Emilio, además, hablando de psicoanálisis, es la madre. Es la madre, claro. Cuando la madre le dice, sí, listo, ya está, ¿qué más querés? No, como, marche. Bueno, muchas gracias, seguimos. Vamos ahora con Sandra. Bueno, lo mío es muy corto. Vale. Fantástica la explicación de Gisela, como siempre. Y con respecto a lo que decía de llegar a los jóvenes, a mí me llamó muchísimo la atención que mis dos hijos, que son jóvenes, una de 28 años y mi hijo de 33, que va a cumplir 34, la aplaudieron de parados a la película. O sea, de que la película, si fuese uno de los objetivos que tenía el director de que llegase a la juventud, yo lo he vivido eso, a través de mis hijos. Y me puso muy feliz. Nada más. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablando de juventud, hablo yo, porque vamos, yo soy jovencísimo, y decir que a mí me gustan las películas peliculeras, que dice Aurelio. Me gustan las películas hollywoodienses, también me gustan las películas europeas, me gusta un poco de todo. A mí la película me gustó mucho porque no te deja respirar, porque es una película, dentro de lo cinematográficamente, es un thriller intenso, donde estás todo el rato ahí, y está claro que puede ser un poco facilón, que yo no dudo que pasara de verdad, seguro que pasó, todo el tema de las amenazas y todo eso, pero eso le da mucha vida a la película, igual que lo del tema del hijo, los hijos también le da mucha vida a la película, esa trama que hay que te engaña un poco de si la hija está saliendo con uno, que a lo mejor es un espía, porque tal y cual, todo eso ayuda, y a mí me parece una película muy completa, ¿eh? Muy completa, sobre todo para la gente que no controlamos de la historia argentina, y también va un poquito para nosotros esa película, porque gracias a estas cosas, gracias a que a mí me atrapa esta peli, yo me intereso por todo esto y digo, ostras, a ver qué pasó allí. Y por ejemplo, tenemos este Cineforum con Gisela, fantástico. Así que yo, para mí, la película es un notable alto por cómo lo cuenta. Vamos con Tami. Bueno, hola a todos y a todas. Hola. Acá desde la calurosa Buenos Aires. No, dos cositas simples. Uno, acompaña lo que decía recién Sandra, nuestra compañera. La experiencia colectiva de ver esta película en el cine fue realmente muy emocionante. Yo no iba al cine tan seguido desde la pandemia y todas las medidas de prevención que hemos tenido acá en Argentina, y volver a ver las salas llenas, haciendo cola en los distintos lugares donde se vieron las películas, a pesar del conflicto que hubo entre la productora y las salas de cine, fue realmente emocionante. Y esto que decías, familias completas o así estén constituidas de cualquier manera, aplaudiendo y emocionados, ¿no?, en conjunto viendo la película, que en este momento... con apoyo a lo que decía Gise, es tan importante, donde los discursos democráticos están siendo tan discutidos, ¿no? El relato democrático está tan discutido. Y otra cosita breve, solo para aportar al contexto del Mundial, que vos decías, Gise, al principio, cuando ponías el contexto, sí, el Estadio Monumental, que es el estadio de River Plate, que está en el barrio de Núñez, de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los centros de detención, clandestinos de detención, terminó de construirse previo al Mundial de Fútbol 78, era el contramirante Lacoste el que hacía el vínculo entre la dictadura militar y River. Esa plata que le habían prometido al club, con la cual iba a terminar los arreglos, al igual que un montón de sedes, hubo en Córdoba también, que es una provincia argentina, también fue sede en Rosario, que es otro lugar de Argentina, en la provincia de Santa Fe, terminaron con deudas terribles que recién terminaron de pagarse en la década del 2000. O sea, a pesar de los acuerdos de la dictadura, nunca terminaron de pagarse, y los clubes terminaron cargando con esas deudas. Y detalle chiquitito, que está el documental de la FIFA en Netflix, por lo menos quienes estamos viviendo en Argentina, que cuenta un poquito el primer capítulo, cómo fue el acuerdo entre la dictadura y la FIFA, que Argentina termina siendo sede del Mundial por el voto de la Unión Soviética, que a cambio de alimentos ellos nos terminan votando a nosotros en vez de a otras sedes, y de lo que era en ese momento Alemania Federal, porque lo que terminamos eligiendo la norma de televisión alemana en vez de la estadounidense, ¿no? Como datito de color en este contexto, y el perdón a los hermanos españoles, no quiero herir en susceptibilidades de Mundial, en contexto de Mundial, como todo siempre tiene que ver con todo, ¿no? Y vale la pena siempre abrir la puerta del deporte porque la geopolítica se relaciona constantemente, ¿no? Eso. Muchas gracias. No nos hiere nada, porque no sabemos nada, no sabemos qué es un mundial y no sabemos qué es el fútbol ahora mismo, no sabemos nada. Lo hemos olvidado todo. Comentar que la película... Te dedicabas al básquet, ¿no? Exacto, yo baloncesto toda la vida, baloncesto y bolos. Sí. Y béisbol, que no se juega aquí en la vida. Oye, que... No, quería hacer una aclaración, una cosita, por si vienen a Argentina, a Buenos Aires, y les interesa la historia y todo eso. Hoy tenemos el orgullo de que la ESMA, ese lugar, esa escuela de mecánica de la Armada, que fue el más terrible, donde ahí tenían a los detenidos, los torturaban, los mataban, y de ahí se los llevaban en aviones a los vuelos de la muerte, donde los tiraban vivos al mar. Hoy se convirtió en un espacio de la memoria y se lo puede recorrer con una visita guiada, y es un centro cultural y todos podemos ir. Así que bueno, nada, eso, contarles que si llegan a venir es muy interesante ese recorrido, ¿no? Fantástico. Bueno, en Córdoba pasa lo mismo, está el campo de concentración que era La Perla. Hoy es un lugar cultural para que todos conozcan lo que ha ocurrido en esa época. Hubo muchas muertes en ese lugar. Perfecto. Gracias Sandra, comentar que la película ganó el premio del público del festival más importante de aquí de España, del Festival San Sebastián, y con ovaciones y ganó el premio del público merecidísimo, o sea que la película llegó, me refiero a que tocó la patata. Yo creo que está tocando una fibra universal. Esta película vino a tocar una fibra universal, en donde, como dijo Tami, los discursos, el relato democrático está siendo fuertemente cuestionado, ¿no? En todo, claro, pero universal en cuanto a nosotros, por ejemplo, es lo que hubiéramos querido tener y no hemos tenido. Para nosotros es ciencia ficción total, porque es algo, ese anhelo que no ha pasado nunca y que además aquí, vamos, hablar del franquismo ya eres un rojo peligroso. Y no, es que pasó, es que pasó. Vamos con Joan, desde Cataluña. Hola. Bueno, yo os voy... Ya se está tocando muchos temas que tenía aquí apuntados, pero sería muy cortito. Yo de esta película lo que sentí es envidia, de entrada. Uh-huh. Porque, bueno, envidia porque nosotros no fuimos capaces de hacer, pues, de poder juzgar, de poder ponernos uno frente a otro y empezar una democracia con pleno derecho. Tengamos en cuenta que aquí hace 4 días el general Franco aún estaba enterrado en el Valle de los Caídos y que aquí, más que desaparecidos, hay miles de personas enterrados en cunetas y fusilados. Y esto aún sigue aquí después de no sé cuántos años. Por lo cual sentí una envidia, dilo insana, dilo lo que te quieras, pero envidia total. Segundo, lo que habéis hablado, yo creo que es una película dirigida no solamente a los argentinos. Y fruto de esto es que, y además creo que es una película que hay que verla en el cine, a poder ser. ¿Por qué? Hombre, pues porque una vez terminada, el público, y no era un cine pequeño, casi en pie aplaudiendo, y claro, las lágrimas te caían, ¿no? De la emoción. Por lo tanto, creo que es una película para compartir con anónimos, con las 200 o 300 personas que estábamos en aquella sesión. Y es lo que quería comentar, decir que la interpretación de Ricardo Darín es de, no sé si es de Oscar o lo que es, pero sí que es de premio. Y finalmente lo que ha dicho Enrique, que fue un plan sistemático de exterminio, aquí también lo tuvimos, lo que ocurre es que aquí lo tuvimos durante la guerra. Es decir, la nuestra no fue una guerra civil solamente, creo, sino una guerra de exterminio. Es decir, incluso creo que se podía haber terminado antes, pero se trataba de ir haciendo limpieza, pueblo por pueblo, zona por zona, parroquia por parroquia, para tal. Con lo cual, digamos, aquí fue al revés. Es decir, fue durante la guerra que sistemáticamente, bueno, sí que un exterminio, con lo cual esto lo dio aires a la dictadura para ir funcionando. Y me paro aquí, solo decir que Gisela me ha encantado, que desde ahora ya está en tu Instagram y en tu Facebook, ya he pedido, pues bueno, soy seguidor tuyo y encantado pues de haberte conocido. Bueno, qué bueno. Gisela, ¿te parece? Gisela se quedó sin palabras. Joan, hermoso, hermoso. Muchas gracias. Un placer. Oye, Gisela, solo una cosita. Ricardo Darín, qué gran actor, ¿verdad? ¿Puede ser el mejor actor argentino ahora mismo? Cuéntame. Provocando. Sí. Estás provocando. Sí, me estás provocando. No te voy a contestar. Lo único que te voy a decir es que yo estoy harta de Ricardo Darín. Lo veo hasta en la sopa. O sea, película que se hace con Ricardo Darín. ¡Basta! Sí, eso pasó un poquito con Antonio Resines aquí a lo mejor, o con bueno. Hay más personajes por ahí que salen hasta en la sopa, ¿no? Acá lo celebro porque vuelvo, es eficaz, obviamente, es eficaz, pero basta, ya está, basta de Ricardo Darín, ¿no? No, quería decir algo en relación a lo que dijo Joan, que ustedes saben que nosotros tenemos fama, y no se equivocan, por supuesto, de una faceta narcisista, ególatra, yoica, ¿no? Yo, bueno. Pero también esa faceta esconde otra, que es el otro extremo, de una fuerte inseguridad, ¿no? Y de una autocrítica permanente, y de una infravaloración todo el tiempo. Y vos sabés que uno de los comentarios que a mí más me conmovió sobre esta película es un comentario, mira, no sé si fue de Joan, puede ser, la verdad es que no lo sé, pero es un comentario en tu foro, Emilio, de alguien que puso, me da mucha envidia, porque nosotros no lo pudimos hacer. Fue tuyo. Bueno, a mí eso fue lo que más me conmovió. ¿Por qué? Porque me encontré con un espejo. Me encontré con un espejo que me hizo ver que, che, pero... Claro, tiene razón, ¿eh? O sea, wow, wow, mira lo que hicimos, ¿no? Fue como, me emocionó porque nos damos con un caño, nos damos fuerte, nos criticamos mucho. Y de repente encontrar en esa frase de Joan algo nuestro, tan valorable, tan de qué sentirse orgullosa, ¿no? Así que lo recuerdo perfecto ese comentario, y ahora lo vuelve a hacer y me emociono igual. Bueno, muchas gracias, Joan. Seguimos, vamos a Valencia, y ahí están Ramón y Sol. Hola, buenas tardes. No, estamos en la Valdegallinera. Ah, pues la Valdegallinera, que es un sitio que, de verdad, buscando, porque es precioso, en medio de las montañas, entre Alicante y Valencia, un sitio maravilloso, la Valdegallinera. Pues primero quería agradecerle a Gisela su explicación y su punto de vista para analizar las películas, que me ha parecido muy interesante. Y yo quería hacer solamente, quería preguntar dos cuestiones históricas que espero que alguien me las aclare. Primero es cómo se llegó a esa dictadura militar, cómo se llegó, fue un proceso. Yo recuerdo vagamente que había un grupo que se llamaba los Montoneros, que estaban haciendo, bueno, atentados. Yo creo que era antes de esto, y a lo mejor se produjo el gobierno militar un poco en reacción con esto. Y después saber si un poco queda en la película un poco ambiguo la figura de Strássera, como que durante la época de la dictadura militar él no había hecho lo que... no había puesto ningún impedimento hacia las actividades tan bestiales de los militares, ¿no? Como que había estado un poco callado o poco activo en la cuestión de su trabajo. Y él lo menciona en algún momento como que él era un funcionario que se limitaba, pues, a hacer sus funciones, que dependiendo del gobierno que estaba en ese momento en activo. Simplemente quería que si alguien me podía aclarar estas dudas. A mí me gustaría que conteste algún compatriota. ¿Quién tiene ganas de contestar sobre los Montoneros? A ver. No, pues, dale, Enrique. Los Montoneros es un movimiento militar, por decirlo, formado en la década del 60, a partir de lo que fue la Revolución Libertadora, que fue el gran golpe de Estado del año 56, que derrotó al peronismo. A partir de ahí, los jóvenes peronistas empezaron a pasar a la clandestinidad, y corríjanme algunos si me equivoco. Sobre todo por la proscripción, ¿no? Por la proscripción. Claro, por la proscripción. Y esta juventud peronista tenía 3 o 4 grandes cabecillas que hicieron golpes, comandos muy importantes en 15 años. Uno de ellos fue el asesinato, fusilamiento de Aramburu, que fue un militar que colaboró activamente en el golpe de Estado del 56 y en el fusilamiento de un montón de peronistas en esa época. Se empieza, ese montonerismo empieza a tomar a las distintas juventudes, juventud universitaria, juventudes sindicales, y se arma un movimiento de protesta que muchos de ellos pasan a la clandestinidad, y casi, el principio de lo que fue el tercer gobierno peronista en el año 73-74, se decide luchar contra la subversión. Entonces llaman a los militares para combatir a los montoneros y otros movimientos armados como el ERP en esa época. Cuando la dictadura aparece en el año 76, y esto también es un poco lo que muestra la película, el gran movimiento del montonerismo había sido disuelto. Los cabecillas, muchos de ellos habían sido asesinados en enfrentamientos. Y uno de ellos que todavía sobrevive, que es Mario Eduardo Firmenich, vive en Sitges, en Barcelona, y de vez en cuando opina sobre... pero prácticamente el montonerismo en esa época estaba disuelto. Ajá. Quedaban focos de resistencia, pero más que nada se expresaban a través de la universidad o del periodismo. Pero eso fue el final de Montoneros en la década del en el año 75 y ya con el comienzo de la dictadura. Uh-huh. No sé si más o menos contesta la pregunta. En cuanto a Estracera, a mí me parece que esta ambigüedad del personaje, que es muy interesante, le da, le otorga un humanismo, ¿no? Que le da un espesor mucho más interesante, porque lejos de ser un héroe de antifaz y capa, era un tipo común, era un funcionario público, era el fiscal de la nación, no le quedó otra que agarrar esto porque cayó en sus manos, no es que lo pidió heroicamente, ¿no? Y como muchísima gente no respondía a los, porque lo que se presentaban en la dictadura ante los desaparecidos, ante las desapariciones, eran habeas corpus, ¿no? Las familias presentaban ante la justicia, siguiendo los canales institucionales, si cabe, y bueno, y nadie le hacía lugar a los habeas corpus. Uno de los que debería haberle hecho lugar es Estracera, pero bueno, en ese contexto, no sé, yo no estoy lista para juzgarlo. ¿Qué sé yo? La película describe esto, era un personaje más bien gris, ¿no? Yeah. Que lo hace más humano incluso. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más, Richard, que te estás acercando. Sí, bueno, ahora les damos paso a ellos y que... no, pero quería agregar algo de Estracera, me parece, por ahí. A ver, para completar. No, yo quería agregar algo a lo que dijo Enrique. Bueno, adelante. No nos olvidemos que tenemos que analizar el golpe de Estado del 76 en el contexto de los golpes de Estado en Latinoamérica patrocinados por Estados Unidos. ¿Sí? Llámese Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera. Paraguay, sí. O sea, es importantísimo eso porque si no lo vamos a ver como un hecho aislado que no lo fue. ¿Sí? Eso quería agregar. Gracias. Muchas gracias. Una cosita, si me permitís, Emilio, una cosita que quería agregar, que en realidad, después del golpe del 55, hay todo un periodo de resistencia del peronismo que fue proscripto y que fue prohibido de ser nombrado, que dio lugar a un montón de movilizaciones y de luchas obreras. Es decir, no se trata de que es gente así suelta. Si hacemos un análisis de clase, había muchas movilizaciones o mucha resistencia en la clase obrera respecto a lo que en ese momento sería el poder. Entonces, luego en el 66, 55... caen varios presidentes democráticos elegidos más o menos mal por proscripción del peronismo, pero se produce el Cordobazo en el año 66, el Rosariazo, el Tucumanazo, que son movilizaciones populares que resisten en realidad a poner de rodillas al país, porque si no parece que a los militares se les ocurrió un día hacer un golpe de Estado porque, no sé, porque la gente se movilizaba, y en parte es así, pero en realidad los militares eran el brazo armado de una burguesía muy ligada a Estados Unidos. O sea, no es que se les ocurrió a ellos. Por eso, como bien ubicó Gisela al inicio, el golpe del 76 no fue un golpe militar, fue un golpe civil, militar, eclesiástico. El brazo armado fue ejecutado por los militares, porque bueno, ¿para qué? Para aterrorizar a la población, porque en realidad el objetivo no fue eliminar a los montoneros, que como dicen acá los compañeros, venían perdiendo poder, para inmovilizar a la población y ponerla de rodillas con un plan que venía de Estados Unidos. Acuérdense las propagandas de que si te sentabas en una silla producida en la Argentina, te caías, y que había que comprarla en Estados Unidos, la importación indiscriminada. Entonces, es como lo que después hizo Menem en un gobierno democrático, lo quisieron hacer los militares, y en realidad la resistencia popular hizo que ellos cayeran. Ojo, no es que fue una resistencia popular así, Pero esto, lo que vos decías, Gisela, mirá lo que hicimos, y la envidia que decía el compañero, en realidad tuvo un brazo de lucha que fueron las madres. Las madres, fundamentalmente, que pusieron de pie y que no le perdonaron al pueblo, ¿no? Respecto a los militares. O sea, en realidad sí hay una característica que por épocas es un poco mejor y por épocas más pasiva, es que lo que, más allá del que sea peronista o no, yo no estoy hablando desde el peronismo, no estoy hablando desde un partido, pero sí estoy hablando de un movimiento que siempre tiene resto, que siempre tiene algún resto. Por ejemplo, acá la izquierda es una izquierda un poco declamatoria, un poco propagandística, pero a la hora de movilizar no mueve. No es que no quiera mover, no la siguen. En cambio, el peronismo, que es propio de este país, porque es popular, porque no sé qué, y insisto y subrayo, no estoy hablando desde una posición partidaria, sino haciendo una lectura de las movilizaciones populares, siempre está ahí el peronismo, más conservador, menos conservador, y en ese sentido se inscriben los montoneros. Uh-huh. Muy bien. Cuando yo levanté la mano, después voy a agregar otra cosa. Por eso, muy bien. Luego seguimos. Muchas gracias, Ana. Ok, no, por nada. Seguimos. Ramón, Sol, muchas gracias. De nada. Vamos ahora con Edith y Richard, que habían levantado la mano, supongo que para hablar de otras cosas. Hola a todos. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bueno, gusto de estar acá y gusto escucharte, Gise. Yo quería volver a la película y volviendo un poco a lo que comentó Enrique, me parece que es una película que llega a mucho público, como decía Gisela, es hollywoodense y llega a los que también en Argentina fueron indiferentes a la dictadura, porque hay mucha gente que niega y sin embargo vio la película y la prueba y le gusta. Es hábil en eso, pero quizás en lo que discrepo es que es claramente ideológica y la ideología de Santiago Mitre es bien clara, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Digo, tuvo la habilidad de hacer una película que llega a mucha gente, pero que al mismo tiempo él se pone de una vereda, se pone de un lugar y nos queda bien claro que fue para él el juicio a las juntas, ¿no? Me parece que eso es el mérito de Santiago Mitre y de Llinás, porque son esas dos cosas, ¿no? No es una película tibia, digamos, es una película contundente. A mí me parece eso. Okay. Y yo los felicito por una película que ustedes sí tienen, que es documental, que se llama El silencio de los otros, que me parece maravillosa para trabajar el tema de lo que ustedes pasaron en el franquismo, ¿no? Pero claro, son esas películas como las de Patricio Guzmán que no llegan a un público masivo. El mérito de la película de Santiago Mitre es que llega, acá fue un récord de público que la vio, y además escuchar de gente que dice, bueno, la dictadura no existió, los desaparecidos no existieron, que son completamente opositores a los movimientos populares, escuchar decir qué buena película, qué bien que está, qué bárbaro ese juicio, y bueno, ese es el mérito, ¿no? Pero desde una ideología súper clara, me parece. Muy clara. Muy bien, muchas gracias. A mí la película me recordó mucho a una película, salvando las distancias, ¿vale? Una película creo que es chilena, que es la que se llama No, que es sobre Pinochet, sí, ¿no? Sobre yo también me acordé de No. Buenísima. ¿Es de Larraín? ¿No es de Larraín? Es de Larraín, sí. Sí, es de Larraín. Y también hay otra película que es otra cosa, pero que me parece que tiene que ver con los juicios y me parece que pegan a un punto, que es la de Hannah Arendt. Obviamente sí, es también. Otra cosa. Hicimos también pero Cineforum de esta película. Hay algo que tiene mucho que ver con esta película, de películas de juicios, ¿no? Que es un género, no sé si es un género, pero bueno, es un un grupo de películas, ¿no? Y la de Hannah Arendt me conmovió de la misma manera que esta, aunque es otro tema. Totalmente. Quería decir algo a raíz de la mención a la película No, de Larraín, que me acuerdo que estaba protagonizada por Gael García Bernal. Sí. Yo pensaba, si nosotros hubiésemos, si Mitre hubiese puesto un actor que haga de Estracera que no es argentino, ¡ah! Imagínense eso, imagínense que un actor que no es argentino hace de Estracera. No, a ver, no, yo veo a George Clooney ahí. Claro, por ejemplo. No, le prenden fuego la sala, ¿no? Realmente. Lo que pasa que fue muy hábil, porque Darín, más allá de que lo vemos hasta en La Sopa y demás, no cabe duda que es el actor más reconocido en la República Argentina. E internacionalmente también. Internacionalmente, y que arrastra mucho público, o sea, es una película donde actúa Darín, lleva mucho público, es muy hábil la elección de Darín. Yo estoy convencido, muy buena. Estoy convencido que si no hubiera salido Darín, aquí habría llegado de otra forma. O sea, aquí no, vamos, yo creo que Darín es un plus, y un plus para aquí, para España, muy importante. ¿Y con Esbaraglia pasa lo mismo en España? ¿Con Leonardo Esbaraglia? También, pero lo veo un poquito más difuminado ahora. No sé si es que está saliendo en menos películas. Es más joven, es más joven. Pero por aquí no está llegando tanto. Ah, mira, ok. Igual que además, hay gente Ricardo buenísima. Darín, sí, dime. En esta película, la verdad, actúa muy bien. A mí me convenció, la rompe. Totalmente. Ricardo Darín tiene eso, hay películas impresionantes de él, como El Aura, por ejemplo, que es un peliculón para mí, y otras que hace de Darín, y ahí no nos gusta. Pero bueno, a veces es muy bueno, es muy bueno. Pero yo siempre digo que esos son una especie de lugares comunes, que es como si ves a Darín haciendo de Darín, como que te relaja, como diciendo, vale, estoy como en casa, estoy como en un sitio seguro. Me pasa con muchos actores, veo actores que, yo que sé, Antonio Banderas mismo, digo, vale, es Antonio Banderas, está perfecto, no, estoy en casa, estoy en un sitio seguro. Bueno, Aurelia nos cuenta, sin Darín en España no la ve ni el Tato, dice, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero... ¿Quién es el Tato? No, es un dicho de... No la ve nadie, no la ve nadie. Bueno, creo que es como fue Alterio hace unos años, ¿no? Sí, lo mismo, pero a raíz del hijo de la novia, ¿no? Que fue la película que pegó y que pegó tanto, pues a raíz de esa película Alterio ya fue lo más. Pero bueno, aquí por ejemplo, yo Grandinetti lo amo, y Grandinetti se la ha visto poco por aquí, pero Grandinetti es maravilloso. Más. A Grandinetti, a mí me gusta mucho. Por favor. ¿No te gusta Grandinetti? Oye, pues es que me gustan mucho las maderas, porque yo soy muy artesano, entonces... Por ejemplo, en la película de Frasco, que es una película súper menor, que hace del personaje que se llama El Mudo. No la vi. Pues claro, un personaje que hace El Mudo lo puede hacer Grandinetti. Y hace de un tío ahí callado que es un chofer de autobús que tiene que llevar un frasco de orina. Es maravillosa esa película. Bueno, hay una película que es justo, habla del momento previo a la dictadura, que se llama Rojo. Está protagonizada por Grandinetti. Me encantó esa peli. Muy buena película. Sí. Esa película la vi en un cine que era una sala X, una sala pornográfica, que la hicieron luego cine de reestreno. Claro, dijiste de películas. Rojo, sala pues X. Vamos. Escucha, la sala, de hecho, no la han cambiado nada. Si vas con la linterna estas del CSI, vas a ver un montón de manchas ahí, porque son unos bancos rojos de terciopelo, que son, vamos, espero que lo hayan limpiado bien, pero yo lo que hice fue fijarme en la película y ya está. Yo no quise... Pero bueno, maravillosa es. De hecho, la sala se llama Sala X. Se llama Sala X y tiene un bar. Sin velo. Está fantástico. Bueno, vamos con Ana. Ana, perdón por hacer este cambio de secuencia. No hay problema. Esta vez súper cortito. En realidad, a mí lo que me pasó cuando vi que la película la interpretaba Darín, yo dije, esto no lo veo, no la voy a ver. Y el título dije, bueno, ya veo qué versión van a dar de esto. Pero claro, después que la empezaron a dar y los comentarios, y el hecho de que efectivamente está para, dirigida a la gente joven que no vivió y que no vivió de 20 años actualmente, de 17, 25, y sus comentarios y sus motivaciones, dije, la voy a ver. Esto algo está, en esta película algo está pasando. Y sí, efectivamente Darín está muy bien en el personaje, está muy bien. Y lo que quiero, así para cerrar, decir que lo que está muy bien es el clima de la época. En esa época yo era joven, pero lo viví. Y de verdad, esta cuestión de los desaparecidos no es solamente los que además ya no están, los que se fueron, sino los que tuvimos que desaparecer dentro del mismo país, en el sentido de silenciarnos. Había un cartel en la época que era una enfermera que estaba en todos los hospitales y era esto, ¿no? Y esa imagen era cállate, es silenciate, no podés estar hablando de lo que está pasando. Entonces cuando se abre el juicio fue esperanzador, decir, ah, va a haber justicia, va a haber algo que ponga un tope y que diga que esto estuvo mal. Y ese sí fue un clima de la época. Y esto creo que la película lo rescata, ¿no? No como euforia, porque no fue euforia, sino como el quitarle ese dedo a la enfermera. Como alivio, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que rescato. Y lo que quiero aportar es muy subjetivo y muy personal, pero bueno, nada más. Maravilloso, eso nos encanta. Bueno, acá, gracias, Ana. Perdón, perdón. Gisela, sí, y luego... Gisela. En relación a lo que está diciendo Ana, tal es así que acá se lo conoce ese periodo nuestro como la primavera alfonsinista, ¿no? Fue esa sensación, así como ustedes tuvieron la movida madrileña después cuando murió Franco, ¿no? Acá fue la primavera alfonsinista. Qué bueno. Richard, perdón. Richard quería agregar algo. No, algo cortito que quería agregar, que en esa época había una frase paradigmática que era el silencio de salud. Total. Uh-huh. Los argentinos somos derechos humanos. Uf. Y todas las actividades de los organismos de derechos humanos eran en absoluta clandestinidad y secreto, digamos, con un riesgo altísimo. Porque acá estamos nombrando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, pero estaba también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Había varios organismos que funcionaban todos en absoluta silencio y mucho, no me sale la palabra, con muchísima cautela, porque directamente desaparecían a la gente, que desaparecieron madres que empezaron a militar, ¿no? Bueno, de eso a lo mejor nos puede contar algo dentro de la dictadura aquí, Joan, que estuvo ahí muy activo en la época de los 60, 70, me consta, y que tuvo ahí sus tejemanejes y sus rifirrafes con la policía y todo eso de aquella época. O sea que y nosotros, claro, eso lo vivimos 40 años, que es verdad que en los 40 no era lo mismo que en los 70, pero en los 70, donde parece que había ahí un aperturismo que no hubo nunca y que sí, parecía que, pero es un poco como el aflojar para... Pero ahí seguía habiendo tortura, seguía habiendo de todo. Volvemos a la Valle de Gallinera, porque ahí están... Bueno, tenemos ahí un grupo. Carme, Belén, Regina y Pepetono. Así que vamos con ellos, a ver qué nos cuentan. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, ahora voy a hablar yo y luego hablará Regina. Vale. La película a mí me ha gustado mucho Una de las cosas que más me han emocionado es el recurso a los jóvenes por parte de Estrasera y todo ese proceso de ilusión, de ilusionarlos por la investigación de una cosa que les pone en riesgo. Entonces, ahí veo esa lucha de los jóvenes por la justicia y la valentía que necesitan para hacerlo. Y en ese sentido, creo que ahí se apoya mucho la didáctica de la película, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, yo creo que el relato democrático es difícil de trasladar a la ciudadanía. Entonces, a veces se traslada de una manera moralista o aquí, por ejemplo, lo vemos mucho en el discurso político con mucha agresividad. Y aquí esta película es una obra maestra de trasladar ese relato democrático de manera tranquila, de tal, aunque emocionante, muy emocionante, de manera que entiendo que mucha gente que pudiera dudar o que pudiera no entenderlo, que cae rendida porque te conviertes en... Bueno, ese discurso final de Estrasera, por ejemplo, pues... a mí me ha llevado a, bueno, y a compañeros del grupo nuestro de Filming a buscar en YouTube el auténtico discurso de Estrasera. Es decir, que la película nos ha llevado a la realidad y es, en ese sentido creo que es un relato democrático muy bien hecho. Luego, respecto a lo de Joan, yo también siento esa, yo diría, admiración por lo que ha hecho Argentina. No diría envidia porque envidia yo creo que tiene el sentido de impotencia, como de que nosotros no podríamos hacerlo. Y creo que en España hay muchísimo por hacer, que tímidamente se dan pasos, que al dictador lo hemos sacado hace muy poquito del mal llamado Valle de los Caídos, que ahora ya se llama Colgamuros. Que hay que convertirlo, se está haciendo en un centro que explique lo que fue aquel campo de concentración, que hay que sacar a los cientos de muertos o miles, no sé, no en cunetas, hablo de los que están en Cuelgamuros como una cosa concreta, que hay que convertirlo en un centro y creo que se puede hacer, por eso prefiero admirar que envidiar. Y luego eso, o sea, decir de la película que trasladar el relato democrático es muy difícil y creo que lo hace muy bien. Y luego, bueno, decir que en España, por ejemplo, ese relato democrático a Franco lo sacan con un, parece un exceso de protocolo que no gusta, pero por ejemplo a Keipo de Llano lo sacan de madrugada que no se entere nadie. Como que hay que aprender a hacerlo, pero aunque se haga mal, es mejor ir aprendiendo. Y bueno, enhorabuena por la película, enhorabuena por todo lo que nos estáis trasladando. Muy interesante y aquí está, aquí dejo a mi compañera. Bueno, espera, igual te tiene que contestar. Ah, bueno, pues sí, pero estoy aquí. Bueno, sigue y ahora Gisela ya irá diciendo. Sí. Ah, vale, vale. Hola, bueno, quiero felicitar a Gisela y a los compañeros argentinos. Habéis hecho de este Cineforum para mí el más interesante de todos los que llevamos hasta ahora y mira que hemos hecho muchos muy interesantes. Lo decimos siempre eso. ¡Ah! No, yo, perdón, pero yo creo que... ¿Por qué estamos los argentinos? Perdón. Yo creo que lo que acaba de decir Regina amerita a que todos los españoles de ahora en más se conviertan en hinchas de Argentina en los cuartos de final. Mínimo. ¡Mínimo! Sin duda, sin duda. Perdón, bueno, perdón, ¿eh? Sí, bueno, yo he indagado sobre este tribunal un poco por deformación. A mí me gustan muchísimo las películas de juicios, de tribunales, y he indagado sobre este tribunal, esta Cámara Nacional de Apelaciones. Bueno, me llama mucho la atención porque en España los tribunales se forman siempre por números impares. Y aquí esta Cámara fue elegida por el presidente Alfonsín. Algunos de los miembros les había encargado previamente, años antes, que elaboraran un informe sobre cómo se podía encaminar, digamos, el tema judicial de estas juntas militares. O sea que ya previamente, años antes, Alfonsín ya estuvo preparando con algunos de estos jueces este juicio. O sea que este juicio no fue así repentino o improvisado. Y eso, me llama mucho la atención que fueran seis magistrados. Uno de ellos fue el único que dio curso a los procedimientos, a las solicitudes de habeas corpus, que eso también es muy importante. Y luego me llama la atención la cohesión que tuvieron estos magistrados, porque a ellos les pusieron también, lo mismo que a Estrasera, les pusieron de guardaespaldas a policía que había sido de la dictadura, o sea, policía de la dictadura. O sea, que ellos en todo momento, aparte de las amenazas que recibían, tenían el miedo de que sus propios protectores o los que les iban a buscar en los coches oficiales les pegaran un tiro o los torturaran o pasara cualquier cosa. Y luego estos jueces formaron una hermandad, lo que se llamó la Hermandad de los Astronautas, para mantenerse unidos y dispuestos a llevar adelante la justicia hasta el final, lo cual pues, a mí me parece absolutamente meritorio y digno de mención. Y luego ellos adoptaron un rito, que es por eso lo del niño que les espía en una de esas comidas o cenas, porque ellos adoptaron el rito de comer o cenar todos los días juntos, para mantenerse unidos y estar siempre hablando de esto y sacando partido a todas las sesiones del juicio, todas las testificales y demás. Y tampoco tenían un presidente. El presidente era rotatorio, para no cargar siempre sobre la misma persona y para que todos tuvieran el mismo peso en el tribunal. O sea, a mí me parece maravilloso, cuando he investigado sobre esto me ha parecido absolutamente brutal y de admirar. Ay, qué maravilla, yo no sabía todo eso, la verdad. Ay, gracias, Regina, es hermoso. Excelente, buenísimo, gracias. Excelente, la verdad es que no tenía ni idea de todo esto, es hermoso, hermoso. Y esto, ¿no? Lo que ha generado esta película, qué emoción, ¿no? Mientras hablabas me acordé. No, mientras hablabas me acordé del personaje de Norman Brisky, que me parece que es absolutamente maravilloso. Maravilloso. Y es, digamos, un reflejo de la historia, ¿no? de la justicia argentina. Me pareció un personaje muy apropiado, muy adecuado, muy, muy interesante. Y el actor también, ¿no? Porque los españoles no saben por ahí, pero Norman Brisky es como un actor nuestro, ¿qué puedo decir? Emblemático, ¿no? Como tiene mucho peso dentro de nuestra escena. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención lo odioso que es el personaje del abogado defensor, que va desobradísimo, que va con la miradita, va siempre ahí con esa media sonrisa, que viene a ser esa media sonrisa de todo el que se siente impune, de todo el que siente que no le van a tocar, que no le van a hacer daño, aunque luego, mira, sí que pasó. Un personaje, en este caso, fantástico en negativo, ¿no? Porque te... Y bueno, cuando Estrasera los mira y se tapa la nariz. Sí. Esa foto está tal cual. Búsquenla porque está tal cual. Eso no es guión, todo eso pasó. Diciendo, sí, es genial. Porque es un poco una conversación, porque ahí es como de niños peleando. Maravilloso. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ya estamos llegando casi al fin, llevamos ya aquí 2 horas, se ha pasado volando, al menos para mí. Muchas cosas son reales, incluso las escenas familiares, el que asesoró fue el hijo de Estrasera en el guión. Qué bueno. Buenísimo. Contando que era el niño, ¿no? El que iba al secundario. Él fue el que relató y ayudó en el guión en muchas escenas de la familia. Qué bueno también una mención a la Fletchner, ¿no? A la esposa, que hace esposa de Estrasera, Uf, qué bueno, ¿eh? También es una gran actriz argentina. Pero sí, qué a la actriz que testimonia en el juicio, ni que hablar. Bueno, tremendo. Laura Paredes, la que hace de Adriana Calvo, es una de las grandes actrices argentinas, jóvenes, Laura Paredes. Sí, claro. Y Norman Brisky, que lo citaron ahora, es una de las escuelas de teatro más importantes que tiene la Argentina, ¿no? El Talibán, que está acá en la zona de Congreso. Sí. Así es, así es. Buenísimo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues vamos a ir acabando. Antes de acabar, Gisela, antes de despedirnos, voy a recordar todo lo que hacemos, todo lo que tenemos este mes. Aurelio va a hablar, pero Aurelio, recuerdo esto y ahora comentas. La semana que viene tenemos una charla con el fundador de Filming, de la plataforma Filming, con Jaume Ripoll. Vamos a hablar con él de todo lo que significa Filming, de cómo ha sido que han montado toda esta plataforma. Dile que nos habilite Filming a los argentinos. Pues sí, yo imagino que será un problema de derechos y todo eso, que eso me parece que se escapa incluso a ellos. Pero lo preguntaremos, claro que sí. Bueno, lo preguntaremos y estáis totalmente invitados todos los del otro lado del charco, que frase también más manida y más, pero bueno, va, yo la digo. Los del otro lado del charco, estáis siempre invitados a estos Cineforums, os iremos anunciando todos. El día 20 tenemos Asbestas, ¿vale? La película Asbestas, la película española, la película gallega, bueno, gallega porque es en Galicia, de Rodrigo Sorogoyen, que también estáis todos invitados a venir a comentarla. Es el día 20, también a las 7 horas española. Y el día 27, aún no hemos decidido la película, que la votaremos, pero hablamos de cine... Ay, ahora me da miedo decir esto. Bueno, lo voy a decir. De cine clásico europeo. Cuando me refiero a cine clásico, me refiero a cine hasta los años 60, que a lo mejor no es clásico, pero yo le llamo cine clásico y vamos a llamarlo así, europeo. Entonces haremos un cineforum sobre ese tipo de cine, elegiremos una peli que votaremos en el grupo y nada, a eso. Estáis todos... Como ayuda a memoria, Emilio, ¿cómo nos enteramos de todo esto? Pues mira, podéis entrar al grupo de Facebook que se llama Cineforum Film, hablemos de Filming. Después se los mando a los grupos, el grupo. Perfecto, muy bien. Okay. Después se los mando al grupo de WhatsApp. Y de todas formas yo todos los meses hago como un cartelito que se lo mandaré a Gisela para que Gisela lo comparta con todo el mundo y así, bueno, súper, súper invitadísimos. Y bueno, Aurelio quiere como finiquitar, a ver qué nos cuenta Aurelio. No, finiquitar, un brevísimo. Bueno, primero que como he puesto en el chat, aunque no, igual no es muy acordado su nombre, Norman Brisky, cuando estuvo refugiado en España, protagonizó una de las películas más importantes del cine español, que es El corazón del bosque, de Manuel Gutiérrez Aragón. Y bueno, sí decir una cosita, ya que hemos estado haciendo las alabanzas del lenguaje del cine comercial y que nos vale para esta película, pero bueno, no me quedo sin satisfacer mi herida narcisista y recordar también sus peligros, es decir, de ese abordaje emocional de los temas. Pero, dicho esto, por ejemplo, la película que hemos visto insiste mucho en el papel civilizador de la justicia y de los tribunales. Pero hay otra cosa que creo que cumple un papel más civilizador en esta sociedad donde vemos que se organizan auténticos linchamientos a golpe de mensajes de las redes sociales. Y es el conocimiento de los mecanismos de la imagen. Y entonces, en este sentido, pues nada, que los jueces serán una gran contribución a civilizar la sociedad, y los abogados y los tribunales, pero que también lo son espacios como el cine en la mirada, que nos permiten conocer ese lenguaje que en algún caso nos puede dominar y aprender de sus mecanismos y cómo funciona y qué nos dice a las personas, y para qué pueden servir las imágenes. No hay imágenes justas, sino justo imágenes, no podía quedarme sin soltarla. Y entonces dar la enhorabuena a Gisela y a todo su grupo por mantener ese espacio. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Hermoso, hermoso. Bueno, yo agradecer, Emilio, agradecer este espacio, esta posibilidad que nos brindaste, que nos abriste la puerta. Yo tengo una felicidad de haberlos conocido, porque siempre los leo en el fórum, y verles las caras y escucharles la voz, me encanta, me emociona todo lo que hablamos. Así que nada, busquemos una excusa para repetirlo cada tanto, porque, y agradecerle mucho a mis queridos y queridas alumnas que les adoro y están ahí siempre firme como rulo de estatua. Así que nada, eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hablamos, Gisela. Por los micrófonos y hagamos algo bien argentino, chicos. Bueno. A ver, aplaudamos. Ah, también a mi hermanita que está ahí mandando corazoncitos, mi amor, te amo. Bueno, que nada, Gisela, decía que muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por todo lo que haces, por el cine, por la cultura. Y vamos, esto de, porque no deja de ser esto un regalo de 2 horas de aquí, de hablando entre amigos. Muchas gracias a toda la gente, a todas las chicos, las chicas argentinos, argentinas que habéis venido. De verdad, lo llevaremos siempre en el corazón. Estáis invitados siempre que queráis y nos vemos en la próxima semana que viene con Jaume Ripoll y luego Asbestas y muchas cosas más. Bueno, en vez de agradecer tanto, ponete la banderita mañana, dale. Venga, ¿sí? Todos vamos a hinchar. Vamos, todos a hinchar. Pasamos los cuartos, pasamos la semi. Vamos. Hasta la próxima, gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias.